Mi nombre es David Campos, soy abogado de profesión y me dedico también a lo que es el repujado en metales, la orfebrería, y dentro de esta ramificación del arte soy la cuarta generación. El taller de la orfebrería se encuentra ubicado en el centro histórico de Quito, en el sector de La Ronda, la casa 989, en donde pueden visitar estos talleres que son todavía mantienen lo que es las técnicas de la escuela quiteña. Dentro de lo que es el arte del tallado en madera, el repujado, la elaboración de implementos para las iglesias como aureolas, potencias, diademas, y también lo que es la decoración de los altares de las iglesias, asimismo como diseños precolombinos. Me nació el amor por el derecho, por la abogacía, como todo mundo inicia en eso, ¿no? Viendo las desigualdades que existen en la sociedad, viendo cómo atropellan a la gente que menos tiene. En mi caso, por ejemplo, me gusta defender casos que son de niños. Me preocupa más de eso porque existe mucha, ¿cómo se podría decir? Mucho desinterés por parte de algunas personas, por ejemplo, en los casos de alimentos. Padres que abandonan a sus hijos, madres que tienen que salir de una u otra manera adelante. Entonces eso me llevó a poder estudiar lo que es el derecho. Y mi amor por el arte viene de antes de desde cuando era niño, que veía lo que mi abuelo trabajaba, mi tío, mi papá, me fue gustando mucho. A los 16, 17 años ya empecé a elaborar algunas piezas, empezando como juegos, podría decir. Luego ya me fue gustando, fui buscando otros diseños, con los diseños de mi papá mismo empecé a trabajar. Y sobre todo teniendo una persona quien me enseñe el trabajo, poder aprovechar eso, porque no se puede encontrar fácilmente quien le enseñe o quien le dedique tiempo para poder indicarle lo que es el arte, lo que es el dibujo, lo que es el diseño. Entonces todo eso le llena a uno de el espíritu de amor por el arte. E ir elaborando una pieza, ir viendo cómo va quedando, a uno le emociona. A pesar de que las piezas son para la venta, uno las elabora como si fuese para uno mismo. La base para este oficio es el dibujo técnico. Con el dibujo técnico podemos ir diseñando y rediseñando algunos modelos que ya se tenga aquí o algunos dibujos que puedan traer algunas personas para hacer la elaboración. En este taller tratamos de mantener lo que es la calidad en detalles. No omitimos detalles, tratamos de mantener lo que es el estilo de la escuela quiteña. Una vez que están hechos los diseños, se pasa a papel calco. Con el papel calco se pasa con papel carbón a las láminas. Una vez que están en las láminas, empezamos a calentar lo que es los tableros de brea, que es en donde vamos a poder realizar los trabajos. Una vez que está calentada la brea derretida, se pega a las láminas y cuando empiece a entibiarse, se empieza a hacer lo que es el repujado. Todo eso se va elaborando con el cincel y el martillo dentro de lo que es el dibujo. Dentro del dibujo se va repujando y se va dando forma a las obras. Una vez que está terminado lo que es el repujado, se levanta las láminas, se vuelve a rellenar con brea, otra vez se calienta el tablero, se derrite, se vuelve a pegar la lámina. Y en ese lado ya se empieza a hacer lo que es el cincelado, para ir decorando e ir enmarcando toda la pieza para luego darle el acabado final, que se le va recortando y luego se lo somete al ácido y dependiendo del trabajo que sea, se lo devuelve al color del bronce o se lo hace un baño de plata. Los trabajos que se elaboran aquí son elaborados en material de metales de bronce, de plata, de oro, dependiendo de lo que el cliente desee o lo que se vaya a trabajar. Generalmente lo que se hace para las obras más artísticas de lo que son dentro de las esculturas,
siempre se les elabora en material de plata para darle el enriquecimiento que necesita la obra. El arte dentro de la educación debe ser tomado en cuenta desde la escuela y el colegio, ya que esto es muy importante por el hecho de que las culturas de aquí del Ecuador tienen obras muy importantes desde antes de la colonización. Tenemos obras impresionantes como son las máscaras elaboradas en material de oro, trabajaron también con material de platino. Son piezas que hasta la fecha no se podría hacer réplicas por el tipo de material que utilizaron y con la técnica que utilizaron. Entonces, en la escuela debe de haber mucho énfasis en aquello. Tenemos varias culturas que tienen todo tipo de arte. Arte metalúrgico, arte en cerámica, arte en barro. Tenemos gran variedad de riqueza dentro del Ecuador. Debe ser conocido dentro de nosotros mismos, ya que es impresionante que, por ejemplo, gente del extranjero conozca bastante de la cultura del Ecuador y muchas veces la gente de aquí mismo tiene un poco de desconocimiento de qué nomás tenemos de obras de arte. Dentro de ello está lo que es el arte también religioso, que debe ser conocido y también debe ser promocionado por nosotros mismos, que conozca el mundo entero. Es gratificante saber que las personas que vienen acá antes de venir estudian, investigan, conocen mucho de la cultura del Ecuador y se van impresionados de ver toda la riqueza que tenemos.